Buen mediodía, amigos de Somos Campo. Comenzamos una nueva emisión de nuestro ciclo televisivo para llevarles toda la información, como siempre, de nuestro sector. Vamos a tener la palabra de Héctor Sendoya, director comercial de la firma Vasali. También hemos visitado la empresa familiar Nono Nicola y, para el recuerdo, la nota de hace unos años con Luciano Ferrero, canaricultor de la localidad. Comenzamos de esta manera. Y vamos a hablar de lo que ha sucedido esta semana. Se ha lanzado un consejo público-privado para fomentar las exportaciones, buscando 20.000 millones de dólares adicionales. El gobierno impulsó la creación del consejo público-privado para generar nuevos destinos y mercados. En conjunto con empresarios argentinos, busca exportar 85.000 millones de dólares, como se logró en un momento. Y en ese sentido, Cancillería trabajó junto a más de 180 cámaras empresariales para fomentar el intercambio comercial y formular una política exportadora. Se planteó la necesidad de un Estado que se involucre para lograr el objetivo. Vamos a escuchar la palabra de Dardo Chiesa, que está como coordinador de la mesa de carnes, representando a CRA, por supuesto, y brindaba su opinión con respecto a, bueno, lo que ha sido esta reunión que han llevado adelante a lo largo de esta semana. A nosotros nos pareció una propuesta muy importante porque forma parte de la política de relacionamiento y una definición de la política hacia la exportación, ¿sí? Que Argentina arme un consejo público-privado para la promoción de exportaciones, convoque a todos los sectores. Ayer éramos, en un momento éramos 198 asistentes, calculale que habría gente de Cancillería, pero había 198 asistentes, y había gente desde la industria química, la industria de los autos, del plástico, de las tecnologías, estaba el INVAP, estaba la carne, cereales, todo lo que es agroindustria, pero también todo lo que es electrodoméstico, todo lo que Argentina hace, produce, industrializa y puede ser exportado. Esto conforma parte de una política de puertas abiertas que dice tener el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos están creando tres consejos: un Consejo Federal de Política Exterior, que se lleva adelante en el Ministerio y con las provincias; otro Consejo de Promoción de Difusión de la Cultura a nivel mundial, o sea, de exportar nuestra cultura, y este tercer consejo, que es el Consejo Público-Privado de Promoción de Exportaciones. Uh-huh. Tiene como metodología la creación de 14 mesas sectoriales de uno o más productos, en los cuales se van a tocar los distintos problemas que tienen cada una de las producciones para poder llevar adelante la exportación. En esas mesas va a haber un coordinador, y ese coordinador va a pasar a formar parte a su vez de la mesa directiva del Consejo Público-Privado para la Promoción de Exportaciones, con lo cual va a ser como una especie de pirámide que va a levantar los mandatos en los 14 comisiones y los vaya llevando a la mesa directiva para que también esa directiva los transforme en lineamiento de acciones dentro del ministerio, en el relacionamiento con los embajadores, y esto promueve exportaciones argentinas. Y ahora es momento de hablar del sector porcino, que responde a las críticas ambientales y condiciones por la inversión china. Bueno, como sabemos, en los últimos días el gobierno se mostró interesado por la propuesta de inversión del gigante asiático. Del otro lado, ambientalistas critican la iniciativa y el tema pasó a formar parte de un gran debate. Las conversaciones de Argentina con China por la llegada de inversiones para la producción de cerdos generaron controversias dentro y fuera del sector. Sectores a favor y otros en contra han puesto el tema dentro de la agenda. La mirada de ecologistas y ambientalistas lo plantean como negativo, mientras que para el gobierno es trabajo y dólares. Por otro lado, el sector porcino toma sus recaudos a la hora de posicionarse. El megaproyecto chino implica una millonaria inversión que permitiría, según indican los promotores, en un plazo de 8 años pasar de producir 6 millones de cabezas de cerdo a
100 millones bajo la mirada oficial. El acuerdo sería generar cortes solo para el mercado chino y no interferir en el mercado interno. Todo bajo la legislación argentina y mano de obra local. La Mesa de las Carnes viene trabajando con el gobierno sobre el coronavirus, la relación con China y sobre este acuerdo para el sector porcino en particular, como podíamos escuchar la palabra de Chiesa hace instantes. El sector porcino destina actualmente el 97% de la producción del mercado interno y Jorge Brunori de la Estación Experimental del INTA Marco Juárez sostuvo que la incertidumbre en el sector tiene que ver con lo que puede pasar después de la pandemia. Va a impactar en el poder adquisitivo de la gente, lo que nos hace dudar sobre la recuperación del consumo. Fue lo que dijo Brunori ante este escenario. Se plantea la necesidad de escalar la producción porcina y no depender solo del mercado local. El presidente del consorcio exportador de cerdos, Argenporc, Guillermo Proietto, señaló que actualmente ya están trabajando para el crecimiento de la industria porcina y la cantidad de madres, pero sostuvo que se necesita financiamiento con líneas específicas y condiciones acordes. El empresario argentino está predispuesto a invertir en madres, pero necesita financiamiento adecuado y resolver la recuperación del IVA del sector. Lo que tiene que ver con el impacto ambiental, el anuncio del proyecto generó revuelo en las redes sociales, quien públicamente han manifestado en contra varios activistas, como lo es Soledad Barruti, creadora del libro Mal Comidos y Mala Leche, a través de su cuenta, mencionando, nos ponen en peligro con prácticas productivas brutales y usando bienes comunes como si fueran suyos. El sector ganadero ha respondido y argumentado cuál es el impacto de la producción. El presidente de la Mesa de la Carne, Chiesa, dijo que todas las producciones están bajo normas de buenas prácticas y la producción de animales está centrada en tener una producción amigable con el medio ambiente. Esto es lo que explica este informe con respecto a las inversiones chinas en la propuesta que ha presentado hace unos días al gobierno nacional con respecto al sector porcino. Sumado a esto, el Centro de Información de Actividad Porcina ha emitido un comunicado que dice: desde el Centro de Información de Actividades Porcinas, conformado por grupos de trabajo del INTA y 9 universidades de Argentina y Uruguay que vienen aportando en favor de un desarrollo sustentable del sistema agroalimentario porcino, consideramos preocupante los anuncios de la Cancillería sobre una asociación estratégica con China con un plan de inversión mixta entre empresas para producir con la introducción de 250.000 nuevas madres, 50% más de las que hay, en sistemas de confinamiento a gran escala. En virtud de tomar contacto con esta noticia por los medios y las redes sociales, surgen algunos interrogantes como: ¿qué instrumentos de salvaguarda tendrá el mercado nacional? ¿Qué pasará con los pequeños y medianos productores? ¿Qué exigencias se realizarán a las inversiones en cuanto a la localización, infraestructura, utilización de recursos y otros acondicionamientos? ¿Cómo se protegerá el estatus sanitario de la Argentina ante semejante crecimiento? ¿Será una fuente de trabajo para los argentinos? Entendemos que el Estado debe garantizar modelos de producción y consumos, dificultades del cambio climático, no contaminantes ni extravistas de los recursos naturales, que satisfagan los alimentos sanos a la seguridad y soberanía alimentaria y la inclusión de pequeños y medianos productores. Consideramos que las decisiones de esta magnitud deben ser tomadas en marcos más participativos como el ámbito parlamentario, contemplar la expresión de la comunidad científica vinculada a saberes que hacen a desarrollos sustentables, organizaciones de productores, industria y de otros actores sociales involucrados en los territorios. Esto es lo que marca el comunicado del Centro de Información de Actividades Porcina, como decíamos al principio, que está compuesto por 9 universidades y empleados del INTA preocupados respecto al proyecto de inversiones china en el sector porcino de nuestro país. Nono Nicola es una empresa familiar de Chañar Ladeado que ya se hizo tradición por la elaboración y venta de fiambres. Fuimos a dialogar con Gabriel y Mariana. Padre e hija nos cuentan la actualidad y las vistas puestas en el futuro.
Bueno, estamos con Gabriel y Mariana, vinimos a visitarlos aquí en Nono Nicola para, bueno, charlar un poco de la empresa familiar, de la actualidad y, bueno, obviamente del trabajo que llevan adelante tanto en el campo, a la hora de realizar las facturas, como la venta. Bueno, para iniciar, Gaby, ya hemos hablado en otras oportunidades de lo que es cómo se organizan y demás, pero bueno, me gustaría que cuente un poco cómo es a la hora de sacar la cantidad de animales a matar, la cantidad de kilos que salen por semana y demás. Buenos días. Bueno, o sea, lo sacamos del criadero, yo me chiqué bastante del criadero. Tenemos nada más para la producción acá en el negocio, para hacer los fiambres. Estamos más o menos en los 12 a 15 animales mensuales. Y eso es la producción propia. Nosotros no estamos comprando por ahora nada afuera. Así que no, los mismos que estamos en el criadero somos los que estamos acá, estamos con Adrián López, que todos lo conocen por Flecha. Él sería la mano derecha mía en la parte de facturación y en la parte del campo. Gaby, me contabas, bueno, que tenés las instalaciones, si bien mencionaste que te achicaste, está todo sincronizado, todo, digamos, de última generación para trabajar con la mayor comodidad. Sí, un criadero que se puede trabajar tranquilamente para 150 madres. Hoy por hoy estamos en 25 madres, así que está todo en la molienda, hay equipo de molienda, galpones, galpón de gestación, maternidad, o sea que está todo para trabajar de la mejor manera y renegar lo menos posible. ¿Cómo ves, Gaby, la situación del sector porcino en general? Sabemos que, bueno, venía muy baja, la semana anterior había levantado un poco, pero bueno, estas situaciones de la pandemia tienen estas cosas, de golpe se baja todo por cuestiones, digamos, ajenas al tema, y bueno, obviamente todos los rubros están complicados, ¿no? Sí, no, ya sabemos cómo el cerdo, tenemos altibajo siempre. Bueno, ahora se ha complicado un poquito más con el tema de la pandemia, pero es un altibajo. Yo creo que el que mantuvo, el que perdura con el tema del cerdo es porque tiene amor hacia el cerdo. Yo te digo la verdad, es lo que tengo amor hacia el cerdo. Hoy por hoy, te digo, si te digo la verdad, para hacer mi fiambre me conviene no tener ningún cerdo en el campo, sino salir a comprar, me sale más barato que criar el cerdo. Pero bueno, uno tiene un amor, tiene un corazón hacia el cerdo. Toda mi vida, tengo 56 virulos y toda mi vida estuve detrás del cerdo, desde mi abuelo, mi padre, todo con cerdo, así que uno, la familia tiene amor hacia el cerdo, entonces es por ponerle un poquito de pasión y es por eso el cerdo. Pero tenemos altibajo, hoy estamos en una parte muy baja porque aparentemente se sigue exportando y se exporta cada vez más y los precios son muy, muy bajos. Hay una partecita que queda ahí en el medio, que ya sabemos todos quién son, que se queda con esa parte, pero bueno, nosotros los productores tenemos que, siempre con el frío, con el calor, con todas las cosas, la lluvia, con todas las cosas en contra, y a veces a favor también. Y bueno, uno lucha por eso, y bueno, yo lo tengo porque a mí realmente el cerdo es una pasión para mí, me encanta, me encanta. Gaby, bueno, si bien reitero lo que mencionaste antes, que estás un poquito más achicado, sin querer pasarse, estimo que esto de la pandemia no da para mucho más porque hay que esperar, pero bueno, ¿había vistas algún otro proyecto futuro, alguna incorporación de algo para lo que es el negocio? Bueno, mira, el futuro, nosotros hemos comprado al lado de nuestra casa, en pleno centro acá de Chañar, para hacer el local de venta, bueno, eso después, bueno, Mariana lo dirá, y hacer también la fábrica de chacinado, que sea propia, no seguir alquilando, que estamos en este lugar, que es un lugar muy cómodo para nosotros, pero bueno, necesitamos lo nuestro, ese es el proyecto que tenemos. Bueno, el negocio, vamos a ver si lo podemos tener antes de fin de año, ya que esté trabajando Mariana, y la fábrica de chacinado va a ir todo el año que viene, porque no es fácil acomodar más de todo en esta época. Y bueno, tenemos otro, aparte de tener los productos nuestros, queremos agregar más productos para que la gente tenga más. Nosotros tenemos 7-8 productos propios, nosotros fiambre acá no vendemos de otros, solamente lo nuestro. Y bueno, tenemos esos proyectos nosotros en la parte de carne y frigorífico. En el criadero, bueno, no, el criadero vamos a tratar de mantenerlo igual, porque nosotros vamos a tratar de abastecer con lo nuestro hasta que podamos, no sé si seguimos más o menos, no sé, pero seguir entre 20, 25, 15 madres, que es lo que nosotros
no alcanza para nuestra propia producción. Mariana, bueno, hablábamos un poquito fuera de cámara que venía bien la venta y bueno, esta situación de la pandemia, lo que nos ha tocado aquí en Chañar, bajó un poquito la visita de la gente, ¿no? Sí, sí, en lo que va de este mes, va fin del mes pasado y principio de este, sí, se nota que bajó bastante, bajó mucho. Uh-huh. Comentanos, bueno, para repasar los productos que están ofreciendo aquí, además de lo que es las facturas y chacinados, de todo lo que ofrecen con lo que fueron incorporando. Sí, nosotros acá tenemos, aparte de los fiambres que hacemos nosotros, tenemos tablas, escabeches, tenemos también dulces, tenemos una línea que traemos de la parte de Córdoba, que también abarca de lo que es también dulces, té en hebras y muchas, bueno, muchas cositas así como las pimientas, mix de pimienta y bueno, la semana que viene o la otra nos va a estar llegando también un pedido con cosas innovadoras de la parte de Córdoba. También tenemos cuchillos, la parte de herrería y bueno, también cerveza artesanal. Que bueno, ahora hace un poquito de frío para la cerveza, pero siempre es bueno darse un gustito con la picada más la cerveza artesanal. A raíz de esto de la pandemia, bueno, no solo la utilización de barbijo, el distanciamiento, han tomado, bueno, algunas medidas, vemos ahí en la entrada, la gente espera, digamos, del otro lado del mostrador y bueno, han tenido que readaptarse, ¿no? Sí, sí, al principio teníamos un lugarcito muy chiquito, apenas entrabas, y después, bueno, decidimos abrir con todos los cuidados que hay que tener. Tenemos también, si se olvidaron el barbijo, que suele pasar muy seguido, tenemos barbijos a disposición y también el alcohol en gel, que es muy esencial antes de entrar. Bárbaro. Comentar un poco lo que decía tu papá de este proyecto ahí en frente de casa para tener toda la comodidad y poder atenderlos en un nuevo local, ¿no? Sí, nosotros compramos en la parte de al lado. Están, bueno, va medio... Tratamos de que se llegue a fin de año para poderlo tener disponible y que quede un poco más cómodo, ya que en el centro es un buen punto de venta todo esto. Claro, bueno, y le decimos a la gente que está Gaby, vos y también está tu mamá aquí, sí, siempre mamá. Recibiendo a la gente. Sí, sí, mi mamá también me ayuda. Somos nosotros tres que hace que este proyecto vaya para adelante. El 30 y Marta Rosa, Transporte de Hacienda. Más de una década priorizando el bienestar animal y garantizando la confianza a nuestros clientes. Disponemos de jaulas simples, dobles y triple piso. Teléfono 3468-483381 y 3468-435-697. Urquiza 534, Chañar Ladeado. Veterinaria El Raigón, 30 años junto al productor. Servicio técnico profesional a cargo del doctor Dardo Tildo Fiornovelli. Alimentos balanceados, concentrados y premezclas, elaborados por Bioter Nutrición Animal en toda la línea de cerdos, bovinos y aves. Seguimiento personalizado de los técnicos nutricionales de Bioter S.A., sumado al laboratorio Biolab de diagnóstico de insumos sin costo. Teléfonos 3468-435-074 y 3468-597-230. Email elraigon@gmail.com. Moreno 319. Chañar Ladeado. Comuna de Verabebú. La comuna de todos. Gestión 2020.
Estudio del Río Fernández. Más de 30 años brindando soluciones de negocios para pymes, empresas de familia y empresas agropecuarias. Conozca nuestros servicios en nuestra página web www.delriofernandez.com.ar o comuníquese al 3468-481332. Consultora Ganadera CMA. Brindamos soluciones a la ganadería, contemplando toda la cadena de la producción de carne, del campo a la góndola, asesoramiento integral, venta de insumos, capacitación de personal. Somos representantes en la región de BT Pro, del Laboratorio Zoetis. Encontranos en Facebook e Instagram como Consultora CMA. Sitio web www.consultoracma.com.ar. En Chañar Ladeado, Ruta Provincial 93, entre Italia y San Martín. En Tintina, Santiago del Estero, San Martín al 200. Quiero aclarar que, bueno, me siento muy feliz por haber completado esto, porque la verdad que fue mucho trabajo desde la Comisión Comunal haber logrado, pero más feliz me hace sentir el hecho de que 22 familias puedan tener su casa propia. Los protagonistas no somos nosotros, no son las viviendas, creo que los protagonistas del día de hoy son las 22 familias que hoy van a tener su casa. Así que bueno, muchas gracias por venir. Agronomía San Juan, de Juan Pablo Bertero. Venta de agroquímicos, semillas, fertilizantes, análisis de suelo, asesoramiento técnico, ingeniero agrónomo Pablo Redolfi, distribuidor zonal de la línea Maíces Nord. Buenas semillas, buenos negocios. Teléfonos 03468-481-047, celular 1543-7233, email jpbertero@futurnet.com.ar. Agronomía San Juan, Italia y Lisandro de la Torre. La Sociedad Rural Chañar Ladeado sigue creciendo. Más y mejores servicios pensados en nuestros productores asociados. Institución adherida a CARSPE y CRA. Delegación de Senasa y Agencia ACA Salud. Alquiler de instalaciones para remates de animales y herramientas. Alquiler de salones para eventos y fiestas. Respaldo que garantiza la innovación para su crecimiento. Para más información, los esperamos en Galería Chañar, local 18 y 19. O comuníquese al teléfono 03468-482-335. Sociedad Rural Chañar Ladeado. Compromiso para la mejora constante, bajo los valores de confianza y respeto. Fabricantes de maquinaria en alerta por trabas a la importación, dice este titular. Hace unos días empezaron a sonar las alarmas de la industria de la maquinaria. Diferentes actores del sector acusan falta de componentes para la fabricación de equipos, demorando la entrega de los mismos. Uno de los casos puntuales es el de los neumáticos debido a las trabas de su importación. Diferentes empresas manifiestan preocupación por este tema, ya que hay marcas y modelos puntuales que no están entrando al país. Aumenta la venta de maquinaria, pero algunos compradores aún no están recibiendo los equipos y la espera, en algunos casos, ya lleva meses. Si no se soluciona este tema, nos vamos a perder las ventas, señaló el titular de una importante fábrica de maquinarias. La dificultad principal pasa por la aprobación de las licencias para importar, ya que ese mecanismo dejó de ser automático y requiere de aprobación del Estado. Actualmente, el cumplimiento de venta de importadores de neumáticos es del 0% para el rubro del transporte y cercano al 25% en el caso de la maquinaria agrícola. Según explican distribuidores locales, esto se pone especial atención en los próximos meses, ya que el caso de agotar los stocks previstos, la maquinaria de temporada, como las sembradoras, tendrán serios problemas para salir de las fábricas. Néstor Sestari, presidente de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, explicó: el 100% de los fabricantes están con dificultades, hay problemas con el ingreso de los neumáticos porque la mayoría son de importación por las características que tienen. En este sentido, señaló que están gestionando ante el Ministerio de Industria y desde la Cámara esperan conseguir esas habilitaciones. Según informaron, se encuentra en una situación desesperante porque el cliente necesita la maquinaria de manera inmediata.
Hemos gestionado con el secretario de Industria, Ariel Schale, y la subsecretaria, Julieta Lustó, y fueron muy cordiales con nosotros, aclaró Sestari, y al mismo tiempo detalló que es un problema que se debe resolver de parte del gobierno internamente. Sacar divisas es muy difícil, pero siempre nos atienden, dijo. La preocupación de los fabricantes, tiene que ver con las cuestiones ya pactadas. En ese punto, según Sestari, tenemos a los clientes enojados al no poder enviar la máquina porque estamos tratando de conseguir sus neumáticos. Al menos 23 marcas confirmaron que la dificultad es real y excede el contexto de la pandemia. Desde CAFMA aseguran que todo el sector atraviesa la misma problemática: productores de sembradoras, pulverizadoras, tolvas, fertilizadoras, hasta tractores y acoplados aducen estos inconvenientes. Algunas firmas, dice la nota, están trabajando y entregando normalmente, ya que poseen stock necesario de componentes para poder cumplir con el corto plazo, pero una alerta se traslada al corto plazo, como explican desde el departamento de compras de una importante fábrica, que dice: tenemos stock y las entregas están normalizadas, pero no sabemos hasta cuándo. Reafirmando el concepto, Sestari analizó los datos que explican un buen escenario de ventas. Venimos en general bien. El último análisis nos dio que julio de 2020 nos da un 4,75% mayor a 2019. Y seguimos hablando de maquinaria agrícola, en este caso a nivel mundial. Massey Ferguson presentó la línea MF8S. Con un lanzamiento global, la marca presentó esta línea de herramientas para agricultores, creada luego de 7 años de pruebas en todo el mundo y extensas consultas con clientes. Tecnología, agricultura, precisión y confortabilidad cada vez se amigan más para producir sustentablemente. Este nuevo tractor, personalizado y simple de uso, se orientará en un segmento de potencia a 205 a 265 caballos, respetando el diseño de colores icónicos de Massey, con un extra power de 20 HP. La caja de marchas presenta 28 velocidades con doble embrague. Otra de las grandes virtudes que presenta este producto es la inclinación de la cabina hacia el frente, pensando exclusivamente en el operario, con la máxima visibilidad y confortabilidad. Asimismo, presentaron el sistema Protec U y el monitor Datatronic para el control de todas las características de agricultura de precisión, bien equipado con 16 luces LED para facilitar la visibilidad nocturna y la cámara trasera para ver el enganche. Según diferentes datos que fueron aportando, esta herramienta es una respuesta directa a las necesidades de los productores y mejora sustancialmente la experiencia del usuario. En definitiva, lo que plantea la marca es la potencia en el terreno, más eficiencia y motores pensados para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Son tractores de fácil uso, inteligentes, que se cubren con todas las tareas necesarias, respetando el suelo y el mejor uso de los insumos. El tractor porta la tecnología Smart Farming, ofreciendo mejores soluciones de autoguiado y para mejorar el rendimiento del cultivo. En materia de presentaciones oficiales, se espera que llegue al mercado europeo y norteamericano para el año 2021, y en aquellas regiones que tienen especificaciones de motores por debajo del Tier 5, estará presente en la segunda mitad del año que viene. Bueno, ha sido presentado en París de manera virtual, a raíz de esta situación de la pandemia, pero estaba programado, y como dice la nota en el comienzo, después de 7 años, Massey Ferguson presentó la nueva línea de tractores MF8S. Hace tiempo queríamos dialogar con alguien del seno de la fábrica Vasali y lo hicimos con el director comercial Héctor Sendoya. Nos habla de la actualidad y de la mirada a futuro de la empresa de cosechadoras nacional. Héctor Sendoya, director comercial de Vasali, un gusto poder saludarlo y bueno, consultarle cómo está hoy la fábrica de la ciudad de Firmat, cómo está con esta reactivación que vienen llevando adelante. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Saludo a todo el público de Channel Radiado. Es un honor para mí estar en un programa tan prestigioso como el de ustedes. Y gracias por interesarse en la situación de Vasali. Vasali, como ustedes saben, es una de las empresas más tradicionales e importantes de la maquinaria agrícola argentina. Tiene una larguísima historia, más de 70 años, y tiene un presente y tiene un futuro. El pasado lo conoce todo el mundo. Digamos, hay una enorme cantidad de
de contratistas rurales que han, digamos, de alguna manera que se han profesionalizado con Equipo Basal y que todavía están dentro de la marca. Y aunque en los últimos años la marca tuvo algunas dificultades propias de la situación del país en algún caso, pero en definitiva lo importante es que una marca de semejante prestigio, de semejante historia y posibilidades, está siendo recuperada. Hay un grupo inversor argentino que ha hecho un fideicomiso para invertir en un proyecto de recuperación de la marca más emblemática de cosechadoras en la Argentina. Y desde enero que se ha hecho cargo de la compañía, y yo como director comercial desde febrero, hemos estado empujando esta idea de recuperar Basali para no solo para Firmat, no solo para Santa Fe, sino para toda la Argentina. Creemos que los productos de Basali tienen una calidad y una, digamos, una percepción en el mercado que asegura que vamos a tener éxito en esta tarea. La idea es recuperar la imagen de la marca, volver a poner donde tiene que estar, competir con de igual a igual con cualquiera de las marcas excelentes que hay en el mercado y poder a partir de ese convencimiento desarrollar la red, desarrollar la provisión de repuestos, la posventa, el valor de reventa de los equipos, digamos, lo que se denomina el mejoramiento de la imagen de marca. Creo que Argentina necesita tener un jugador fuerte, así como lo tienen Tractores con Pauni, también un jugador fuerte de maquinaria de cosechadoras como es Basali. Basali es hoy por hoy la única fábrica de cosechadoras de la Argentina, que tiene una larguísima historia, como comentaba antes, y que tiene enormes posibilidades de no solo de continuar, sino de volver a crecer y ocupar su espacio. Basali puede aspirar tranquilamente a tener 20-30% del mercado, y eso creo que es totalmente posible porque tiene, reitero, una cantidad de clientes que le han sido leales y que están orgullosos de tener equipos Basali y que van a seguir acompañándonos todo este tiempo hasta que volvamos a posicionar la compañía donde tiene que estar. Así que estamos muy contentos. Ya hemos hecho unas 15 operaciones desde abril hacia aquí, que para, digamos, para el nivel que tenía Basali en 2019 y lo que va del año es un buen nivel. Vamos a seguir creciendo de aquí hasta fin de año, y el año 2021 realmente va a ser un año de relanzamiento de la compañía y de nuevo volver a ocupar el espacio que el mercado le ha otorgado a Basali históricamente. Así que ahí estamos muy confiados en que eso va a ser así. Héctor, en este nuevo resurgir, en este nuevo relanzamiento, como manifestás vos, bueno, ya se puede ver en las redes sociales, en la página web que la han modificado, ya mostrando una cara un poco más activa de la empresa, y también con la creación de un nuevo departamento de gestión financiera. ¿Esto es así? Sí, efectivamente. Digamos, la página web está totalmente remozada luego de muchos años de falta de actualización. Ya tiene toda la línea nueva de equipos con detalles de sus características, www.basali.com.ar. Allí pueden tener toda la información, está la red de concesionarios. Y además, como bien decía recién, hemos creado un departamento de gestión financiera. ¿Qué significa esto? Normalmente la compra de equipos de bienes de capital de estos valores requiere asistencia crediticia, bancaria. Y más allá de que los bancos en este momento estén pasando por, digamos, un poco el foco en otro tipo de actividades, yo creo que están volviendo y van a volver a ser los grandes dinamizadores de este mercado, con lo cual todo lo que es el relacionamiento de los clientes con los bancos siempre tiene su historia y cada vez se va tecnificando más. Entonces hemos creado un área de gestión financiera para asistir a los concesionarios y a los clientes en el relacionamiento con los bancos para facilitar el acceso al crédito. Si el crédito está disponible y los clientes y los concesionarios pueden acceder a esas líneas de crédito interesantes de muchos bancos, sin duda el mercado se va a dinamizar. Así que creemos que es muy importante asistirlos, asesorarlos en todo lo que signifique la gestión de esas líneas de crédito. Así que, sí, realmente
Tenemos, digamos, una comunicación directa con el mercado a través de las redes sociales, de la página web y de nuestro sistema, de nuestro departamento de gestión financiera. Así que sí, realmente estamos tratando de poner a la compañía donde debe estar. Uh-huh. Héctor, bueno, hace unos días veíamos en un portal de Rosario que con toda esta situación que se ha generado con Vicentín y demás, hacían un poco la comparación del momento que había vivido Vasalli digamos, en un momento difícil, y ahora que usted nos menciona estas ventas que llevan adelante desde febrero hasta ahora, ¿está un poco más tranquila la situación con el tema de créditos, con Nación y demás? Absolutamente, digamos, creo que la comparación no es muy feliz entre un caso y el otro, ¿verdad? Vasalli tiene una situación con el Banco Nación generada en el pasado por la fallida venta a Venezuela, que le obligó a tomar una asistencia crediticia al Banco Nación, y esa deuda está totalmente resuelta, refinanciada, y se está cumpliendo muy ordenadamente, sin ninguna dificultad, con lo cual para nada es la situación que se comparaba con Vicentín, así que no fue una comparación feliz. Uh-huh. Por supuesto, sí hay una deuda con el Banco Nación que se viene atendiendo puntillosamente y sin ninguna dificultad. Así que, digamos, sí, realmente el Banco Nación, que ha sido el gran ente financiador del agronegocio en la Argentina, también asistió a Vasalli en su momento, vinculado con esta operación que finalmente fracasó, la venta a Venezuela. No obstante, se exportaron más de 700 máquinas Vasalli a Venezuela. Pero el último tramo se complicó con máquinas producidas y embarcadas en algún caso y no cobradas, o otras que se fabricaron y no se llegaron a embarcar por digamos, todas las dificultades que hubo con ese convenio. Y eso generó una dificultad financiera que pudo ser resuelta a través del Banco Nación. Y de nuevo, la deuda del Banco Nación está perfectamente bajo control y no registra atrasos y está cumpliéndose perfectamente. Así que, de nuevo, esa comparación con la situación de Vicentín no fue muy feliz del periodista que la hizo. Está clarísimo, Héctor, y bueno, está buena la aclaración. Bueno, yo lo he escuchado hablar con los colegas de Firmada hace un tiempito, que además digamos, de la situación compleja que vivió en su momento Vasalli, también se dio que no ha habido una gran renovación del parque, digamos, automotor de los productores, que debería usted hacer un cálculo de entre 1.300 y 1.500 maquinarias por año, y había bajado 800, una cosa así, ¿no? Sí, el tema es así. El parque de máquinas de la Argentina se estima en unas 15.000 máquinas activas, con lo cual uno debería pensar que 10 años es un punto de renovación. Hay obsolescencia técnica, obsolescencia mecánica. En cualquiera de los dos casos, 10 años es una cifra prudente, con lo cual uno debería estar renovando 1.500 máquinas todos los años. Consistentemente se ha estado renovando por debajo de esa cifra. Con lo cual, uno puede asumir, sin riesgo de equivocarse mucho, que la antigüedad del parque ha ido creciendo. O sea, digamos, hay muchas máquinas nuevas, pero muchas menos de las que deberían haberse renovado. Y esto se explica por varias razones. En primer lugar, porque el segmento contratista, que explica por lo menos el 80, el 85% de la cosecha en la Argentina, no ha tenido un momento económico brillante que le haya permitido mantener sus máquinas actualizadas, en consecuencia, y por otro lado, el agronegocio como digamos, como negocio en su conjunto, no ha tenido la mejor rentabilidad en los últimos años, sobre todo después de la reimplantación de retenciones y una caída de los precios de los granos. Este cóctel ha hecho que, evidentemente, la tasa de renovación teórica para mantener un parque eficiente, y cuando digo eficiente me refiero a moderno, en el sentido de que no tenga pérdidas y que tenga las últimas tecnologías disponibles, se ha ido retrasando un poco. O sea, en el año 2019 se vendieron un poco más que 800 cosechadoras, lo cual está bien por debajo de las 1.500. Y los siguientes años anteriores tampoco. O sea, no se llegó ni a 1.000 en muchos de esos años anteriores. Y este año difícilmente se pase de las 750 máquinas. Con lo cual, uno puede advertir que la tasa de renovación está muy por debajo de la necesaria para mantener la antigüedad promedio del parque y de ahí su eficiencia.
Así que sí creo eso, yo más bien lo veo como una gran oportunidad que tienen empresas como Vasali, para que tienen posibilidad de volver a crecer y a crecer significativamente, porque, de nuevo, Vasali tiene el 80% de contenido nacional, lo cual es relativamente fácil volver a reaccionar y volver a niveles de producción más altos que lo que tiene hoy. Tenemos más de 300 operarios que pueden explicar una producción mayor que la que vamos a tener este año. O sea que todo está dado para que Vasali tenga oportunidad de volver a crecer con su tradicional tecnología, con su tradicional calidad y robustez, sencillez, mantenimiento muy económico y disponibilidad de repuestos inmediato, porque reitero, la mayor parte de los componentes son nacionales y solamente los motores son importados. Así que, digamos, creo que tenemos esa tasa de renovación que ha estado por debajo de los estándares, es una gran oportunidad para volver a crecer y volver a posicionar la marca. Así que lo vemos con optimismo. Muy claro, Héctor. ¿Cómo es la relación con la familia Vasali? ¿Cómo es la participación de la familia en la nueva etapa? La familia Vasali sigue vinculado a, digamos, a la operación en general, no en la parte ejecutiva del manejo de la compañía en este momento. Justamente se ha hecho un convenio con los tenedores de las acciones, por la cual el fideicomiso tomó la administración y el financiamiento de toda la operación. Y Mariana Vasali, que tenemos un gran afecto y gran respeto por ella, es uno de nuestros mejores concesionarios. La firma Firmac, que está en Firmat, es concesionario y, por supuesto, siempre contamos con su amistad y su apoyo. Pero, digamos, en este momento, desde el punto de vista operativo, la empresa tiene una conducción que se llama Vasali Comercial, de la cual yo soy el representante en la parte comercial, y tenemos, digamos, todo el objetivo de ayudar a que vuelva a estar el nombre Vasali donde debe estar. Así como alguna vez se definió que Vasali era el nombre de la cosecha, queremos honrar esa trayectoria, ese nombre, y volver a posicionar la compañía donde tiene que estar. Y volver a darle al mercado la opción de optar por un equipo que, ya lo saben, robusto, confiable, de fácil y barato mantenimiento, y bueno, que siempre estuvo ligado a la historia, al pasado, al presente, y seguramente va a estar también ligado al futuro de las empresas contratistas que confían en nuestra marca. ¿Cómo están las nuevas unidades? Que, bueno, lo que veíamos allí en la página, que como, digamos, como cabecera están el ofrecimiento de la línea axial, la línea híbrida y la línea convencional. Bueno, ¿qué es lo que hoy en día está saliendo más? Está saliendo todo, pero digamos, la fortaleza de Vasali ha sido tradicionalmente la línea convencional, ¿verdad? Así que si tenemos la 125, la 150, la 1550, que son convencionales, tenemos la DR550, que es una híbrida en el sentido de que tiene cilindro cóncavo y rotores para separación y limpieza, y tenemos la línea de los axiales, la 760 de 400 caballos y la 770 de 440 caballos, con plataformas de 30, 35 y 40 pies en Flexifull y Draper. Flexifull hasta 35. O sea que tenemos todas las opciones abiertas para ofrecer al mercado que busca tecnología, que busca sencillez, que busca robustez. Tenemos todas las opciones abiertas para abastecer un mercado que seguramente nos va nuevamente a favorecer con su lealtad y su seguimiento. Así que, bueno, estamos confiados en que ese futuro ya está acá y lo vamos a poder materializar. Héctor, ha sido un gustazo para nosotros que, bueno, nos pueda destinar todo este tiempo, que haya tenido la amabilidad de charlar, y por supuesto nos alegra que una gran empresa como Vasali esté de pie, dando pelea y acomodándose, como dijo usted al principio, no solo para Firmat, para Santa Fe, sino que para todo el país. Bueno, muchísimas gracias. Estoy seguro de que Santa Fe va a volver a estar orgullosa de tener una empresa como Vasali, y bueno, digo Santa Fe y digo todo el país, porque va a tener su espacio. Nosotros respetamos
a los competidores, los conozco todos muy bien, son excelentes equipos todos, pero creo que nosotros tenemos algo para ofrecer que seguramente el mercado va a apreciar, y ahí estamos para acompañar el crecimiento de la agricultura argentina. Gracias por el llamado. CIA Agroindustria, red de franquicias de repuestos agrícolas y herramientas. Más de 10 años de trayectoria comercializando repuestos para cosechadoras, sembradoras y pulverizadoras, herramientas eléctricas, neumáticas CIA batería, motoimplementos para bosque, jardín y construcción, seguridad e insumos para la industria, rodamientos, filtros y lubricantes. Somos distribuidores oficiales de marcas líderes: SKF, Total, Fitward, TerraTrak, Arag, Husqvarna, Bremen, UMI, Tromen, Poulan Pro. Para conocer todas nuestras novedades y promociones, seguinos en Facebook e Instagram. CIA Agroindustria, teléfono 03468-483-221, WhatsApp 3468-562973, email ventas@ciaagroindustria.com. Agricultores Federados Argentinos SCL brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el centro cooperativo primario más cercano. Nutricef, nutrición animal. Nos especializamos en la elaboración y venta de alimentos balanceados, concentrados, núcleos vitamínicos minerales y premezclas para las especies. Equina, vacuna, porcina y avícola. Entrega a campo en bolsas, big bags o a granel. Estamos junto al productor, con el seguimiento profesional de médicos veterinarios y nutricionistas. Acompañamos con el servicio de muestreo y análisis de agua y materias primas. Una empresa de Biogroup SRL. Contactos: César Ferrero, 03468-1551-9400. Daniel Saninovic, 03468-1554-1147. Mail: nutricef@gmail.com. Ruta 93 y Avenida San Martín. Chañar Ladeado. Estación Goodwait, de Carla Albanesi. Empresa de viajes y turismo. Destinos nacionales e internacionales. Vuelos, trenes, cruceros, circuitos, paquetes y excursiones. Asistencia al viajero. Haz tu consulta al teléfono 03465-1565-0568. Verabebú, Estación Goodwait, tu punto de partida. Edgardo Nicolino, Clínica Veterinaria Amanecer. Clínica de grandes y pequeños animales, cirugía, farmacia veterinaria, asesoramiento técnico, nutrición animal, talabartería. Facilitación en gestión de empresas agropecuarias. Teléfono 03468-483-342. Celular 03468-1556-4054. Email ehnicolino@futurnet.com.ar. Ahora te esperamos en nuestro nuevo local de Lisandro de la Torre 385. Chal Beef, compra y venta de hacienda, negocios cárnicos, exportación y consumo interno. Oficinas en Chañar Ladeado, 9 de julio 512, local 6 y 7 de Galería Chañar. En Rosario, Richieri 1152, primer piso, oficina 3, celular 3464-512612 y 1162-264059. Chal Beef, Hacienda Premium. Almacén de vinos. La más amplia selección en bodegas boutiques. Licores, champanes, bebidas blancas. Nos encontrás en Rogelio Terré 777, Verabebú. Almacén de vinos. Marcamos tu mesa. Han caído un 20% el precio de los campos. Desde la Cámara de Inmobiliarias Rurales apuntaron que es un escenario difícil ante un gobierno que empezaba a dar los primeros pasos
de su gestión cuando irrumpió la pandemia del COVID-19, generando un escenario inédito a nivel mundial que también involucró a la Argentina e instaló un panorama decreciente y con un desconcierto importante que se ha ido deteriorando la actividad económica en general y severa la caída futura, expresa la Gacetilla. Desde la Cámara manifestaron que el actual gobierno inició gestión a mediados de diciembre de 2019, que comenzó con gran incertidumbre para lo que respecta al sector y tomó medidas que afectaron directamente la rentabilidad. En tal sentido, mencionaron la intervención del mercado cambiario y las restricciones a la operatoria cada vez mayores, lo que enturbió en forma creciente, existiendo varias cotizaciones de las divisas que comenzaron a tomarse como referencia. Por otro lado, la llegada de la pandemia obligó al gobierno a tomar decisiones administrativas sin excedente, como lo que tiene que ver con la cuarentena, que ya lleva 4 meses, y mencionaron la situación de la reestructuración de la deuda externa que continúa sin llegar a un acuerdo con los acreedores. El intento de la expropiación de la empresa Vicentín generó preocupación sobre la seguridad jurídica al avanzar el poder ejecutivo sobre el judicial sobre la propiedad privada. Respecto también a los atentados en los campos, que expresaron una extraña indiferencia oficial ante llamativos episodios, generando un clima de animosidad que no aporta nada positivo. Referente al mercado inmobiliario rural, luego de un verano con muy poco movimiento, el mercado de compraventa sufrió una paralización total a mediados de marzo al iniciarse la cuarentena. Durante mayo empezaron a registrarse tibios movimientos de consultas en medio de un panorama de gran incertidumbre, con la intención de detectar si los precios bajaban. Agregaron que quienes decidieron avanzar las gestiones de compra encontraron muchos inconvenientes, limitaciones para circular, condicionando la recorrida de los campos, la primera y fundamental acción en este negocio, gran complejidad en la instrumentación de las operaciones por las restricciones para el acceso a la divisa y los diferentes mercados de dólar, y finalmente la dificultad o imposibilidad de formalización de las operaciones por irregular funcionamiento de los registros oficiales y el cierre de las escribanías. Con el transcurso del tiempo se observó una creciente disposición de los vendedores para escuchar ofertas con rebajas y facilidades de pago. A su vez, la campaña de cosecha gruesa ha resultado buena en términos generales y el panorama para la actividad ganadera continúa siendo alentador. Los arrendamientos que salvan la ropa. Respecto al mercado de arrendamientos, los contratos agrícolas que se han renovado con demanda alta y valores estables continúan firme la demanda de alquileres para el cemento ganadero. El hecho que estas operaciones se realicen en peso consolida la tendencia. El primer semestre de 2020 finaliza con muy pocas operaciones que se han podido concretar exitosamente, la amplia mayoría de ellas por debajo de los 3 millones de dólares estadounidenses, y sobrarían los dedos de una mano para contabilizar las operaciones por encima de los 5 millones de dólares. De hecho, una importante proporción de los miembros de la Cámara no ha logrado concretar ninguna operación de compra-venta inmobiliaria en esta primera mitad del año. En tanto, en los últimos 30 a 45 días se ha comenzado a registrar una mayor cantidad en el mercado, con incremento de consultas, algunas recorridas de campos y, en ciertos casos, con ofertas agresivas que finalmente no prosperaron. La baja de los valores de la tierra para compra ya se ha instalado en el mercado y, dependiendo de muchas particularidades, está en general en un rango de 15 a 20% debajo del precio pedido. Seguimos compartiendo archivo de Somos Campo. Hace unos años fuimos a visitar el criadero de canarios de Luciano Ferrero, canaricultor de nuestra localidad, que ha sacado muchísimos campeones argentinos. Vamos a compartir esa nota. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Tommy? Primero, gracias por venir. Y bueno, esto sí, lo arranqué de chico, muy chico, habré tenido unos 10 años más o menos, cuando prefería en vez de un juguete que me regalen una jaula, un pájaro. Y bueno, así arranqué de a poquito, siempre me gustaron los canarios, antes que todo. Y bueno, también tuve la posibilidad de criar pájaros exóticos, como los diamantes mandarines, calafate, por ahí que la gente es más común que conozca. Y después, bueno, me fui entusiasmando con el tema de especializarme en los canarios, buscar razas, hay muchas variedades, entonces me fui especificando en razas que me gustaban más. Empecé a participar de competencias, a ir a ver primero,
después me interesó participar. Y bueno, así de a poco me fui metiendo y bueno, llegué a hoy que ya hay un criadero casi que por demás de grande. Me lleva mucho tiempo atenderlo. Pero bueno, me gusta mucho y acá estamos. Luchi, bueno, por ahí la gente sabe, somos compañeros de trabajo y charlamos mucho sobre esto, sobre tu labor día a día acá, como bien lo mencionaste, te lleva tiempo. Por ahí, para contarle un poco a la gente cómo es el trabajo, además de darle de comer y darle de tomar, el trabajo para llegar a obtener el galardón que has obtenido ahora, que ya vamos a hablar de eso, pero cómo vas trabajando, cuáles son los secretos, si se pueden contar. Y esto, más allá del mantenimiento y la atención diaria, para competir hace falta tener animales de buena genética, como en cualquier otro tipo de criaderos. Yo fui comprando, adquiriendo ejemplares en distintos criaderos, en exposiciones. Es a base de selección, año a año. Hay que ir seleccionando los pichones, dejarlo siempre lo más parecido al estándar. Y bueno, hay un estándar para cada variedad donde hay que tratar de criar lo más parecido a ese estándar. Después, cuando se va a las competencias, juran de acuerdo a este estándar del que hablamos. Entonces el más parecido es el que gana. Pero bueno, la selección es año a año y tenés que tener genética buena para lograr buenos pichones. Luchi, hacen un recorrido, seguramente has participado de un montón de competencias, pero bueno, de las más importantes, ¿en qué lugares han sido y bueno, cómo te ha ido? Hace ya unos 15 años que empecé a exponer. Al principio lo hacía solamente en las exposiciones locales, que son a nivel zonal. Yo estoy asociado a las dos federaciones más grandes que hay en el país. Una es FAC, Federación Argentina de Canaricultura, y la otra es FOA, Federación Ornitológica Argentina, en las cuales anillo para las dos de venado tuerto. Entonces arranqué participando en las exposiciones zonales de venado. Después, los que clasifican primero, segundo y tercer puesto pueden participar en el campeonato nacional, que es el campeonato argentino, al que todos deseamos ir, los criadores, y bueno, esas ganas de poder sacar algún premio ahí en el argentino. Participando en el campeonato argentino hace aproximadamente 6 años que lo hago, no desde el principio. Porque, bueno, tiene cierta demanda de trabajo, de tiempo, de ir con los animales, viajar, irlos a buscar. Tiene su trabajo, entonces no siempre se puede hacer. Pero hace más o menos 6 años que participo todos los años. Y, bueno, siempre sacando algún premio, algún campeón argentino. Hubo años que no, que he sacado reservado campeón, alguna mención. Este año tuve la suerte otra vez de sacar campeones argentinos. ¿Cómo va a ser eso ahora? Va a haber un mundial dentro de poco, ¿no? Exactamente. Los pájaros que salían gran campeón argentino con más de 91 puntos, hay un puntaje con el cual clasifican los pájaros, los que tenían de 91 puntos para arriba podían participar del campeonato mundial del hemisferio sur, que este año se hace en Uruguay, ahora a fin de julio, el 27 de julio, y bueno, dos de mis aves van a ir a participar ahí en dos variedades diferentes, que bueno, salieron campeones Argentina con 91 puntos y participan en el Mundial de Uruguay, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Una experiencia nueva y muy, muy gratificante. Además de todo lo que te da esto, te da amigos, te da conocidos. Sé que te contactás con gente de muchos kilómetros, que charlás. Bueno, después por ahí se puede comercializar, pero también creo que eso es algo más allá de la pasión, de las relaciones que se dan. Sí, realmente es así. He hecho cantidades de amigos
incluso algunos porque crían las mismas variedades y otros porque el solo hecho de que nos encontramos todos los años, una vez al año, en el campeonato argentino. Y gracias a las redes sociales hoy en día hemos hecho contactos y grupos donde compartimos opiniones, problemas, soluciones, bueno, en fin, infinidad de cosas que hoy se pueden dar gracias a la tecnología. Bueno, Luchi, para no quitarte mucho más tiempo, algo más para decirle a la gente, sobre todo de lo que es tu pasión por las aves. Mira, lo que le puedo decir por ahí al que tiene ganas de probar o no sabe lo que es, quiere venir a ver, está invitado, no hay problema. Lo que sí le puedo decir a todos que es un cable a tierra espectacular, por lo menos para mí. Yo vengo acá adentro, me olvido de todos los problemas, me hace muy bien, más allá de que me gusta, me apasiona hacerlo, es como una terapia y está muy bueno, así que si alguien quiere empezar, se lo recomiendo. Bueno, Luchi, felicitaciones una vez más por representarnos a Chañar, por ir creciendo en esto que empezó como hobby y ahora ya es parte de tu vida. Y bueno, vamos a estar siguiendo de cerca con Somos Campo las novedades en el Mundial y bueno, de todas las exposiciones que te presentes. Bueno, cómo no, muchas gracias, Tommy, por venir y bueno, espero que les haya gustado el criadero. Llegamos al cierre de una nueva edición de Somos Campo TV. Como siempre, agradecemos a patrocinadores y colaboradores de este programa. Esperamos que haya sido grato y los invito para volver a reencontrarnos el próximo martes a las 12:30 por la pantalla de CL3 Cablevisión.